Buenas estudiantes, ¿cómo están? Estamos por empezar de cocina contemporánea en la clase número 6, la antepenúltima clase para que ustedes terminen. La mayoría de ustedes van a tener más ya la parte de cocina, entonces lo que queda es un poco más de teoría y prácticamente van a práctica profesional. Ok, vamos a hacer tres recetas interesantes. Ok, vamos a empezar con hacer un atún fresco. Un atún fresco con hinojo, surimi. Vamos a hacer una vinagreta de aceitunas. Yo simplemente voy a hacer una vinagreta básica y la aceituna hice una tierra. Ok, vamos a. Si no, un segundito, voy a traer la aceituna. La aceituna yo previamente le había hecho. Lo que voy a hacer es una tierra de aceituna. Aquí tengo las aceitunas deshidratadas. ¿Cómo las hidraté? En microondas. La forma más fácil de deshidratar aceitunas, y yo hice muchos experimentos por separado, es en microondas. Entonces simplemente lo secamos bien, lo metemos al microondas cada 2 minutos, metemos 2 minutos, lo sacamos, metemos otros 2 minutos, así nos va a llevar casi de 10 a 12 minutos dependiendo del microondas. Si es más de potencia más baja, puede llevar más tiempo. Lo que hace el microondas, usted sabe que el microondas lo que hace es deshidratar. No sé si alguna vez han comido pan, calientan el pan en el microondas, que el pan primero está chicloso y al ratico se pone duro como una piedra. Es exactamente ese proceso, que el microondas deshidrató el pan, por eso queda tan duro. Es exactamente el mismo proceso que hacemos en el microondas, deshidratar las aceitunas, ahorita las picamos y listo. Hasta con las manos podemos hacer una tierra. Entonces yo quiero utilizar la aceituna para una tierra. Acuérdense que cocina contemporánea les doy la opción de los ingredientes que están ahí, es que ustedes pueden hacer algo totalmente diferente bajo los ingredientes. Hay ciertas técnicas que sí me gustaría que las apliquen, por darle un ejemplo, como la aceituna, para que ustedes conozcan cómo hacer una tierra de aceituna. A mí me llevó bastante tiempo aprenderlo, más en mis tiempos, que tal vez no había tanto internet, no había tanta información de esa manera, y me llevó bastante tiempo aprender, hasta que tiempo después, por cosas de la vida, cuando empezó a la parte de YouTube a subir recetas y todo, me encontré una receta por ahí y así fue como yo aprendí. Pero le cuento que no desperdicié, porque siempre lo utilicé de varias maneras, pero sí me costó mucho. Tenemos hinojo, tenemos pepino, que ya lo tengo, pepinito, atún fresco, tenemos ajo por ahí, tenemos surimi, cebollino, aquí lo tengo. Entonces prácticamente lo que yo quiero hacer, porque esos ingredientes están muy al azar, yo lo que voy a hacer, el chef va a hacer una ensalada con pepino, surimi, hinojo, tomatitos que tengo ahí, cebollitas. Voy a hacer especie de una ensaladita bonita, gruesa, para poner en el plato, y sobre ella voy a poner el atún fresco. Vamos a hacer una vinagreta básica. Nada más que ahí tenemos vinagre jerez, que dicen las recetas, si no tienen vinagre jerez y por aquello pueden usar soya. La soya con limón va muy bien y puede complementar muy bien esa ensalada. Yo como no lo tengo, pero son opciones que le doy. Acuérdense que como yo sé que ustedes van a cocinar en la casa, les trato de dar opciones. Traten de usar bastantes ingredientes, pero hay opciones. Soya, normalmente yo sé que muchos de ustedes les gusta comer sushi, entonces pueden tener soya en la casa. Entonces por eso digo que soya. Surimi, si no tienen surimi, no se preocupen, hacen una ensaladita diferente, algo diferente. El atuncito fresco, si lo vamos a usar, atuncito fresco, lo vamos a sellar y lo vamos a servir. Normalmente también lo que pueden hacer, o lo que yo una vez hice, fue que agarré el atún, lo sellé cocinado, vale, lo sellé, lo dejé, y después con la aceituna fría, nada más lo que hice fue como empanarla, muy básico, lo corté y me quedó bonito. Entonces es una opción si quieren hacerlo. Yo esta vez no lo voy a hacer así, pero son opciones, eso va a quedar muy a su criterio. Listo con la entrada. Ok, con la corvina. No sé si ustedes saben qué es monocromía o porque es una corvina monocromática. ¿Qué es monocromática? Es montar un producto con un solo tipo de color. En este caso vamos a usar solo verde. Acuérdense que por tonos de verde, el blanco por la corvina va muy bien con él. Entonces vamos a montar todo ese plato, a hacer tonos verdes. Vamos a hacer una salsa de petipoas. Traten de conseguir las petipoas congeladas, estas que son verdecitas, bien bonitas, en supermercado las venden. Si no, simplemente compran ustedes alverjas frescas, las blanquean y las enfrían rápidamente para que mantengan su color. Normalmente las petipoas que venden en lata
Estas que venden en lata son negras o cafés, entonces no va a servir por lo que queremos, porque yo voy a hacer una salsa verde. Acuérdense esto, una salsa verde es un verde intenso. Okay, ¿qué va a hacer? La salsa es muy fácil de hacer y van a ver, y ojalá la practiquen porque les va a cambiar un montón el sentido de eso. ¿Qué es lo que va a llevar? Va a llevar un poquito fondo de ave, lo ideal es que sea fondo de ave, sino un poquito fondo vegetal, no hay problema. Vamos a tirar las petit pois con el fondo de ave, una cucharada de mantequilla y hierbabuena. Vamos a licuar hasta que se haga una salsa, una pasta verde. Prácticamente eso es una pasta, lo que vamos a hacer. Y eso va a ser lo que va a servir. Al momento de servir, lo calentamos. No va ni frío ni va a temperatura, va caliente. Tampoco lo cocinemos mucho porque si no sus colores se van a perder. ¿Qué más va a llevar esto? Todo va a ser tonos verdes. ¿Qué más verdes vamos a tener? Vamos a tener brócoli. La brócoli vamos a agarrar la tocineta. Tenemos tocineta en la receta, la vamos a picar finamente. La vamos a tostar en trocitos pequeños. Y vamos a agarrar el brócoli, la vamos a blanquear y al final vamos a mezclar ambos sabores. ¿Qué más va a llevar? Va a llevar, no sé si conocían, la alverja china. La alverja china es como una vainica, pero es plana. Ya la ven, es diferente. Se consigue en el supermercado. Si no consiguen, pueden usar vainica, no hay problema, pero esto es por darle un poquito de presentación. Y adicional, quiero incorporarle yo, como hay corvina, quiero darle un poquito ácido. Entonces, hay tomatitos verdes, en este caso, este tomatico verde, que está acá. Entonces, vamos a hacer como especie de un pico gallo, solamente con tomate, limón y culantro. Un pico gallo que voy a poner sobre la corvina. Si ves, son tonos verdes. La alverja china, brócoli, tomatillo verde, salsa verde, todo. Es un plato monocromático. ¿Qué es monocromático? Que es un tipo color. Hay diferentes tipos de montaje. Traten de investigar un poco eso. Eso es muy interesante. Hay tres tipos. Es monocromático, bicromático y multicromático. Significa que hay o hago un plato, porque también hay muchos chefs que trabajan bajo esa manera. Ustedes pueden meterse a internet y van a ver chefs que trabajan, sus platos son monocromáticos. Hay otros chefs que son bicromáticos, que son, es decir, que llevan dos colores, por el quiere trabajarlos de esa manera. Es decisión de gustos, pero es interesante porque te obliga a buscar solo tonos verdes, y adicional a eso es que no solo por poner las cosas por ponerlas, sino que tiene que haber un porqué, digamos, que sepa el plato bien, que todo tenga un complemento, que no estoy poniendo, por dar un ejemplo, voy a poner, qué sé yo, chile dulce verde salteado y tal vez no vaya. Entonces también va a ir, ahí se me olvidó, lleva aguacate. Entonces va a unos pedacitos de aguacate ahí. Pueden hacer el aguacate empanizado si ustedes quieren, no hay problema, pero el aguacate va muy bien. Entonces todos son tonos verdes, si están viendo. Y como digo, está multicromático, que son varios tipos de colores, que es el que normalmente montamos. Pero hay chefs que se dedican solo a montar pues platos monocromáticos, y es bueno porque los obliga a conocer más el producto y los obliga a entender más. Entonces vamos a montar un plato de un solo tono color. Y por último, vamos a hacer un pie de limón, como un glaseado espejo. Lo único que hay, que yo les voy a explicar cómo se hace el glaseado espejo. Pongan atención y apúntenlo por ahí, porque eso no está en la receta. Si mi mente no me falla, y cuesta mucho, vamos a incorporarle lo que son 200 ml de agua. Eso es para la receta que les estoy dando, es para hacer un queque o dos queques grandes. Entonces, traten de sacar las proporciones para hacer algo pequeño. 200 gramos de azúcar, 200 ml de azúcar, una lata de leche condensada. Perdón, es que tengo una salsa ahí que estoy aprovechando mientras estoy hablando paja. Leche condensada, agua, lo voy a poner a hervir. Leche condensada, agua, lo voy a poner a hervir. Le voy a incorporar 15 láminas de gelatina. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es agrego el agua, agrego la leche condensada, mezclo. Lo que quiero es como aligerar, que el agua esté caliente. Después voy a incorporar la gelatina. ¿A qué me refiero? El agua está aquí caliente, aquí tengo la lámina de gelatina. Ojalá las láminas de gelatina estén previamente hidratadas. Acuérdense que hay que hidratarlas primero en agüita. Después, antes de poner, simplemente lo escurrimos, ponemos un bolsito, agregamos la agua con gelatina, con leche condensada, mezclamos, que esté bien caliente. Y por otro lado, vamos a tener 750 gramos de chocolate blanco. El chocolate blanco lo van a tener en trocitos. Entonces van a agarrar ustedes con turbo, si pueden, agarran la gelatina, le disuelven con la leche condensada y el agua, 200 ml de agua, un turbo,
Ya cuando estaba bien disuelto, agarran el chocolate en un bolsito, ojalá levantado, en un bol levantado, el trocito de chocolate que se ve bien troceado y el agua, el líquido que está ahí con la gelatina, la leche condensada está caliente, le incorporamos el líquido caliente al chocolate y con el turbo lo tenemos que derretir. Lo derretimos, cuando vemos que está bien disuelto, se va a disolver rápido por el chocolate, como el agua está caliente. Después vamos a agarrar un chino, por decirlo así, un pascón, lo vamos a colar para quitarle el exceso de burbujas de aire, que hay que buscar que no tengan burbujas de aire, por eso estamos usando una licuadora de inversión para que no haga tanto aire, sino simplemente mezclar. Y después ya al final le agregan, lo pueden separar en dos colores o en tres colores, le incorporan colorante, el que ustedes quieran, mezclan y ya después el efecto es, se lo echan al queque para que haga el glaseado. Acuérdense que el queque, para hacer el glaseado, el queque tiene que estar por fuera bien cubierto, ojalá como especie de un mousse o algo totalmente, porque si el bizcochuelo que tiene como una esponja, entonces lo que va a hacer va a absorber y también a la hora de verlo se van a quedar los huequitos del bizcochuelo. Normalmente se usa como una especie de mousse o un glaseado por fuera del queque, para ambos lados, que esté totalmente cubierto. El queque se congela 24 horas, después cuando se va a hacer el glaseado se saca el queque y se hace el glaseado. El efecto de temperatura del chocolate caliente versus el queque frío haga ese efecto, exactamente, el brillo y también se quede compactado el chocolate. Nada más que tengan cuidado con el chocolate no se tiene que tener totalmente caliente. Lo ideal es que ojalá esté casi a temperatura. Cuando yo vea que esté espeso, pero yo lo toco, que no esté caliente, porque si lo tiro caliente, por más que el chocolate, el queque esté congelado, va a pasar muy rápido ese chocolate por el queque, entonces me va a quedar muy, muy delgado la capa de la idea es que quede gruesito. Por eso el chocolate tiene que estar, el efecto espejo tiene que estar casi a temperatura ambiente, casi, un poquito más elevado de temperatura ambiente, donde yo vea, donde lo pueda mover y veo que todavía se mueve y todo, entonces ya hago ese efecto para que lo puedan hacer bien. Igual cuando me conecten, me están preguntando si no me entendieron, entonces no hay ningún problema, pero eso es para darle la explicación. Yo el queque, en este caso no hice un queque, lo que hice fue simplemente una especie de unas paletas de mousse de chocolate, que ya los tengo hechos. Ahorita sí ya voy a hacer el efecto aquí con ustedes de espejo para que más o menos lo puedan ver. Yo simplemente lo que voy a hacer es bañarlos con uno y una salsa mora, que incluso de frambuesas, que ya la tenía ahí. Normalmente ahí en la receta tiene mantequilla, tiene harina, tiene azúcar y tiene huevos, es como para que haga un bizcochuelo. Normalmente voy a explicarles ahí, cuando yo hago un queque con efecto espejo, lo ideal es que si yo quiero hacer un queque, no hay problema, hace un bizcochuelo, pero el bizcochuelo cuando lo hagamos, obviamente lo hacemos entero y después lo sacamos, lo cortamos porque él no va a poder quedar muy grueso. Lo que hacemos es ponemos un tipo mousse, del que ustedes quieran, cualquier sabor, el que ustedes quieran, que quede bien cubierto, o lo llenamos o hacemos dos capas. Entonces agarramos, cortamos con un cuchillo el bizcochuelo, ponemos mousse, cortamos el bizcochuelo que quede en el centro, que no pegarle el bizcochuelo directamente aquí, sino que quede levantado el mousse. Entonces ponemos una capa de bizcochuelo, algún tipo de salsa, ponemos un poquito más de mousse, ponemos otro bizcochuelo, podemos hacer varias capas, pero el bizcochuelo no tiene que pegar ni en el metal, en nada la parte de metal. ¿Para qué? Para, como les expliqué, cuando haga el efecto espejo, no tenga en los bordes pedazos de queque, porque sí se va a notar, la idea es que quede totalmente parejo, pero eso es como para la receta grande. Yo como lo estoy haciendo pequeñito, simplemente voy a montar como especie una paletita, monte de lado con efecto espejo, hice una salsa frambuesa, no voy a utilizar lo que es para hacer el bizcochuelo, porque no, por el tamaño que hice no lo ocupo, pero si ustedes quieren con esta harina y mantequilla y azúcar pueden hacer un crumble y con eso pueden montar el plato. Un crumblecito ahí, una tierra de galletitas bien bonitos y montamos el plato. Entonces, ya expliqué bastante, voy a ponerme manos a la obra. Entonces, ¿qué es lo que me dice la lógica? Que tengo que empezar. Si veo que el atún es fácil, esto es súper fácil, voy a empezar a hacer la salsa, voy a empezar a blanquear los vegetales, voy a cocinar la corvina, les voy a explicar cómo cocinar una corvina en un sartén, X sartén en la casa que ustedes tengan. Ya voy a agarrar el sartén más viejo que tengo, sartén cualquiera,
porque a veces me dicen, es que como no tengo sartén de teflón, no, voy a enseñarles cómo se hace el sellado, la cocción del pescado, bien hecho, siempre yo trato de explicarles bien eso, pero igual, todo momento es bueno para explicar. Y vamos con el proceso, que okay, voy a quitar un poquito los procesos, voy a empezar con blanqueo de vegetales. Aquí tengo la tocineta, voy a ponerla una vez, como es el badí salteado con el brócoli, lo que quiero es agarrar un poquito de tocineta que quede un poquito crocante, entonces simplemente un sartencito, lo voy a poner a temperatura baja, simplemente un sartencito a temperatura baja, que él se empiece ahí a deshidratar la tocineta. Simplemente ahí, troceadito. O otra opción es que ustedes lo tienen directamente en una bandejita al horno, lo extiende, que se dore y después simplemente lo pican, que es una opción muy buena, también muy válida. Lo que quiero es sacarle sus sabores, sacarle la grasa. Ven ahí, temperatura media, no tiene aceite obviamente porque la grasa de la tocineta me va a soltar todo eso. Que listo. Vamos a empezar. Brócoli, ocupo un poquito, chicos. Acuérdense que si acaso dos pedacitos voy a ocupar de brócoli. De una vez, las alverjas chinas. Un poquito ahí. Y una vez, si quieren, las despuntamos. Para basura ahí. Aquí tengo agua, simplemente para blanquear los vegetales. Chicos, vean, estoy poniendo poquito porque es solo un solo plato. Entonces no se compliquen, si ustedes si quieren hacer más, porque van a invitar a todo el mundo a comer, no hay ningún problema. Yo sé lo que aquí si quiero hacer, porque lo que quiero utilizar son pedacitos de brócoli pequeño. Porque no quiero que en el plato se me haga muy grande, poner trozos muy grandes. Es como la idea de mi plato, acuérdense que el montaje es muy de ustedes, pero traten de seguir la técnica en la parte de monocromía, los colores. Entonces quiero utilizar poquito nada más porque va en el plato, las alverjas, igual las piqué, ahí estamos revisando. Lo tengo listo, mi tocineta, estoy esperando que hierva, ya como estoy en ese proceso de picar, y una vez hinojo, simplemente voy a ocupar un poquito de hinojo para el plato porque no quiero que quede muy fuerte. Poquito de hinojo. Pepino. No, tal vez no voy a utilizar tanto. Esta parte no está buena, el pepino. Me gusta.
Bueno, revito el ojo, estoy revisando la tocineta que no se me queme. Y pepino, voy a hacerlo como tipo juliana. Perfecto, pepino con eso. Un poquito de cebolla morada que tienen por ahí. Como es poquito, no quiero usarla toda. Cebolla morada, pepino, hinojo. Le damos la tocineta. Ahí como está quedando crocante. Hay cosa ahora al final, la vuelvo a picar cuando se me enfríe. Ahí lo tengo mínimo, voy a bajar la temperatura lo más que pueda. Ahí, que se me vaya colocando. Ya el agua está hirviendo, ebullición. Voy a tirar el brócoli. Recuerden que son pedacitos pequeños, se me va a cocinar muy rápido. Y de una vez, como son pequeñitos pequeños, de una vez voy a tirarle la arveja china. Ya tengo para ahorita sacarlo. Enfrío y listo. Incorporarle un poquito de surimi con uno. Si no tienen surimi, no se preocupen, no les ponga, no se estresen. Surimi, eso con la mano, se deshilacha. Tocineta está perfecto. Ya el brócoli y la coliflor también ya están. Simplemente como queda el color bonito, verde. Acuérdense que es un plato monocromático, todos los verdes tienen que ir bonitos. De enfriarlo, chicas. Vea, si nosotros hacemos el blanqueo bien, vea cómo queda verde bonito, está cocinadito, verde intenso. Así es como tienen que quedar los vegetales, verde intenso. Cebollita, pepino, hinojo, surimi, poquito culantro. Culantro, cebollino, me pide la receta, no le voy a echar mucho porque ya le eché cebolla morada, entonces siento que puede quedar muy fuerte la cebolla, entonces no lo voy a poner tanto, sino es un poquito apenas como para que ustedes puedan ver ahí, como incluso solo la parte verde. Un poquito color. Ahorita lo voy a incorporar, entre un ratico, limón, poquito de aceite de oliva, mezclo y listo. Es una ensalada muy fácil, muy práctica, un plato muy práctico incluso. Si ven, ya está casi todo listo. En este plato está casi todo listo, sello el atún, tengo la aceituna y empiezo a montar.
Ok, tengo esto ya listo. Chicos, vean que estoy incorporando lo que es la aceituna, las petipoas son verdes congeladas, si ven lo más bien, como están congeladas, súper bien. Ustedes si quieren, pero eso ya si ustedes quieren, pueden echarle edamame, entonces un 50% edamame y un 50% aceituna, digo, voy a seguir con la aceituna, con la arveja verde, 50 y 50. Si no tienen edamame y les cuesta mucho conseguirlo, simplemente la arveja verde, como le digo, congelada, en el supermercado las venden ya congeladas. Si quieren hacerlo ustedes, no hay ningún problema, nada más si tienen que hacer el proceso desde cero, comprar la arveja, ojalá como en una viniquita ya lista, la zafan de cada una de ellas, la blanquean rápidamente y que quede igual que ese color como el brócoli y la arveja china que hice ahora. Que eso es un poco la idea, que tengan eso. Va a llevar hierbabuena. Las hojitas de hierbabuena. Hierbabuena. Es una salsa que casi nadie sabe cómo se hace. Entonces le estoy dando un secreto ahí. Una salsa invención que tuvimos ahí con un chef colega y mi persona cuando trabajamos en un hotel en conjunto. Entonces ahí medio lo inventamos, entonces ahí les estoy dando un poquito de invenciones de uno también, no solamente lo que uno ve en la, lo que uno quiere crear. Lo que voy a hacer es, como aquí tengo un poquito de líquido caliente, lo que quiero es como correr un poquito lo que es la hierbabuena para que no se me oxide tan rápido. Simplemente incorporo un poquito de líquido. Poquito de líquido, chicos, no echen un montón, yo, porque eso ustedes a veces que hacen literalmente una salsa, una sopa. Una vez al pimiento. Chicos, vea, ya cómo me queda la salsa. Verde, verde, verde. Si ven esos trocitos como blancos, esa es la mantequilla. Como la alverja estaba congelada, todavía quedan esos trocitos de mantequilla. Eso lo voy a calentar al puro final, porque eso lo estoy haciendo ya ahorita. Pero lo que quiero es que vean la textura. Es prácticamente un puré de alverja lo que estoy usando. Verde, verde. Tomatico ahorita va a ser el verde, para que vean, todo es verde en ese plato, plato monocromático se llama, corvina monocromática. Aquí vamos a limpiar un toquecito aquí, recuerden que lleva hierbabuena, mantequilla, alverja congelada y fondo de vegetal o fondo de ave. Ok chicos, vamos con el último paso del plato monocromático, tomatito verde. Simplemente vamos a hacer un juliana de tomatito verde. Tomatillo verde. Juliana fino. Solo con un tomatico porque es solamente para el plato. Si quieren hacer más, no hay problema. Vamos a hacer especie de un pico de gallo, eso es lo que vamos a hacer, para que nos vayan viendo.
sea, si ustedes quieren, en este plato, si ustedes quieren, lleva culantrito, y si ustedes quieren, normalmente el pico gallo lleva cebolla, pero la cebolla es blanca o es morada. Todo lo que pueden hacer, simplemente agregarle un pedacito de cebollino. Entonces ya le da el sabor a cebollita. Cebollino es verde. Un poquito de cebollino. Sabor a cebollita ahí. Culantrito. Culantrito. Eso. Un poquito de limón. Un poquito de sal. Pizca de aceite de oliva. Y listo. Simplemente mezclamos. Al final yo le voy a incorporar unos trocitos de aguacate aquí cuando vaya a montar. Pero se lo va a hacer al puro final, no ahorita. ¿Ok? Una pequeña degustación, ¿cómo está? Perfecto. Ok. Prácticamente estamos listos. Salsa lista, vegetales listos, salsa de tomatillo verde listo. Ok, vamos ya a montar lo que da. Vamos a montar la entrada, vamos a sellar el atún y una vez el atún lo sella en un sartén, lo pueden hacer o a la parrilla, lo que ustedes tengan a mano. Atuncito, a calentarlo. Mientras sacamos el atún, sacamos el atún, trocito bien bonito, simplemente vamos a salpimentar. Si quieren ustedes, no hay problema echarle ajonjolí, porque muchos de ustedes les encanta ponerle el ajonjolí. No pasa nada. En la receta no dice, pero se las doy de opción. Un poquito de pimienta negra. No mucho. Perfecto. Simplemente vamos a sellarlo. Eso es lo que quiero. Acuérdense que el atún se come rojo. Me caliente bien el sartén. Un selladito. Un selladito bien bonito. Acuérdense que el atún siempre se va a comer rojo. Damos vuelta. Lindo quedó. Y a veces es mucho más fácil cuando el atún está así rojito. Entonces uno se da cuenta en los bordes qué tanto lo quiere uno. ¿Ve? En los bordes se va dando cuenta uno. Entonces hay un poquito. Espera que el atún se cocina, se deja reposar y después se sirve. Ok, listo, el atún. No es mucha cocción. Y vamos a poner aquí. Chicos, algo muy importante del atún.
solo para, por referencia, para que entiendan. El atún, para que la gente o para que se sienta que esté fresco, el atún tiene que estar, ojalá, a temperatura frío. Es decir, que esto lo voy a meter a la refri, lo corto frío y lo sirvo frío. Porque a veces tenemos la mala costumbre o la mala manía de hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo. Después vengo, monto la ensalada, corto el atún, lo sirvo y cuando el cliente lo va a tocar, va a sentir el atún caliente. Entonces puede ser que el atún esté a temperatura o esté caliente. Entonces puede ser que el cliente diga que el atún no está fresco porque no tienen esa sensación de frescura. Es un tip súper importante. Yo trabajé muchos años en un hotel en la playa y es algo que a mí se me quedó mucho. Entonces simplemente enfriamos, sellamos, enfriamos para que el atún por dentro esté frío. Entonces cuando el cliente sienta la sensación en sus labios que el atún está frío, va a pensar que está fresco. Entonces muy importante eso, chicos. Es muy diferente ya cuando el plato es caliente. Si el atún es caliente, porque el plato es un plato fuerte, que así es igual el término, es muy diferente. Pero al ser una ensalada, una entrada fría, tiene que tener esa sensación de frescura. Chicos, vamos con la corvina. Vamos a hacer de una vez. Ok, es la corvina que yo tengo aquí. Es la que compramos normalmente. Normalmente es una... Obviamente son varias piezas que viene, lo que hace el proveedor, las corta, pero a veces no viene, obviamente el proveedor lo que ocupa es sacarlo rápido para que el cliente no quede ahí, pero tal vez no sea la más bonita que nosotros ocupemos para servir. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente la recortamos para que sea bonita, sea más cuadradita. Esos pedacitos después lo cocinan por aparte, lo sirven por aparte, de que sea bonita. Listo. Importante, se los he dicho mil de veces, pero miles de veces se equivocan. La corvina, esta es la parte donde viene la parte de la piel, es lo más blanco, este es el lado que se sirve. Ve que este lado es oscuro, este lado oscuro no se le sirve debajo del plato, se sirve abajo. Muchas veces me lo sirven así y el plato y se ve feo porque está oscuro. Acuérdese siempre, tiene una escamilla ahí, una escama tiene por ahí. Siempre vamos a servir del pescado hacia arriba. Importante lo que voy a estar haciendo, chicos. Vea, seco el pescado para ponerlo a cocinar. Sartén caliente, voy a agarrar cualquier sartén más feo que tengo por ahí, coste que no es de teflón, sartén común y silvestre que tengo por ahí. Voy a cocinarlo al estilo francés, no sé si saben que hay un estilo francés para cocinarlo. Como es una de las últimas recetas, yo creo que nunca han explicado cómo se cocina el estilo francés. ¿Cómo se cocina el estilo francés? Con tomillo, mantequilla y un sartén caliente. Ahí te lo explico cómo se hace. Pescado, uno de los secretos del pescado para que no se les pegue es hacer lo que estoy haciendo. Es quitarle el exceso de agua. Mira, ahí todavía anda la esquema. La escama dando vueltas, una escamilla. Tengan cuidado ahí. Secamos bien. Son los secretos para que no se les pegue, chicos. Tenerlo seco. Sartén caliente. Sartén humeante, ojalá, como llaman. Quito de aceite. Obviamente no le voy a incorporar mantequilla porque el aceite me va a aguantar más el calor que necesito el sartén más caliente para que no se pegue. Cuando ya veo que empiece a humar el aceite, es el momento justo para tirar la corvina. Acuérdense antes de tirarla, chicos, tratar de acomodarla, la acomodamos bien por aquello que queda ahí media rara. Y automáticamente quito sal. Ok, ya en el sartén donde está tirando humo, punto de humo se llama eso. Importante el pescado, lo que voy a hacer. Pescado seco, tiro y empiezo a mover de una vez. Ya no se me pegó el pescado. Y sartén cualquiera. Así miren, el sartén más viejo que ustedes quieran darme, no se me va a pegar. Siempre y cuando haga la técnica correcta, que fue lo que hice. Se cae el pescado, sartén humeante y tiro el pescado y de una vez lo muevo. No se me va a pegar ya. Son tres procesos que hice: pescado seco, sartén humeante y mover el sartén.
Porque si hago dos, en cualquiera hago dos, se me van a pegar. Simplemente. Ahí ya. Ahí chicos, vean cómo queda doradito, bonito. Doy vuelta. No se me va a pegar. Perfecto, Bajo temperatura. Y voy a cocinarlo. Estilo francés. ¿Cuál es el estilo francés? De una cuchara. Estilo francés, ¿cuál es? Tiramos un poquito de tomillo. A un costado aquí arribita. Oiga donde se escucha. Y mantequilla. Es de que el francés usa mucha mantequilla. Mantequilla ahí. Y simplemente lo que vamos a hacer. Un ángulo como de 45 grados. Empezamos a bañarlo. Oiga. Cuando se empieza a bañar. Tocineta. Digo, tocineta, la mantequilla. Cuando empieza a dorar. El tomillo lo ponemos arriba como para que vaya infusionando. Y prácticamente así se va a cocinar el pescado. Es un poquito tedioso porque así es como se cocina. Entonces tengamos ahí paciencia de hacerlo de esta manera. Es un pescado que va a quedar muy rico porque si ve la cantidad de grasa que tiene. Oiga, ahí donde el tomillo se está cocinando. Hacemos esto. Vemos que está muy caliente, bajamos un poquito la temperatura. Y seguimos cocinando así. Lo que está haciendo la grasa, la cantidad de grasa es prácticamente cocinando el pescado por todos lados. Prácticamente es un frito con mantequilla. Frito con mantequilla, tener cuidado que no se me queme mucho la mantequilla, pero al estar en ese movimiento no se va a quemar tanto. Sí se me va a quemar, pero se me va a almendrar, por decirlo así. No va a ser feo ni nada por el estilo. Simplemente baño, 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 baño. Pero les garantizo que esta, cuando se cocina así, es de una de las corvinas más ricas que hay, por la cantidad de mantequilla que tiene. No es buena para el corazón, tal vez no sea muy buena, pero en sabor no hay comparación. Esa es la técnica francesa. Quitamos el tomillo, el excedente de tomillo. Revisamos cómo está. Si vemos que está, lo podemos meter un poquito al horno. No hay ningún problema. Nada más que lo que yo hago es. Esperen el ojo lo que hago yo. Tomillo que está aquí. Lo corro y lo pongo aquí abajo. Para que no se me queme el pescado. Y lo meto al horno. Ok chicos, prácticamente ya voy a montar el plato fuerte y la entrada, el postre lo voy a bajar de último por el proceso que lleva. Ok, pescadito listo, la tabla ya la quité de mariscos, pues el cuchillo ya lo lavé. Voy a agarrar un pedacito de aguacate. Pedacito pequeñito, gran trocitos,
Como digo, el aguacate, si quieren, ustedes los pueden hacer fritos, no hay ningún problema. Nada más que cuando lo van a servir, traten de abrir el aguacate para que haya verde, entonces para que la parte monocromática del plato no se pierda. Y no dejen solamente la costra del panko por fuera, porque ya va a cambiar el color. Pero si agarro el aguacate, lo frío y lo parto y presento parte del verde de esta manera, va a seguir siendo un plato monocromático. Que ya mezclé. A esta ensaladita que tengo aquí, simplemente del limón que tenía, un poquito más de limón. Creo que se va a hacer la vinagreta también de la corvina, digo, del atún, perdón. Pizca de aceite de oliva. Sal. Pimienta. Mezclamos. Perfecto. Y ahora sí vamos a montar el plato. Atuncito que está frío. Vamos a sacar la corvina. Corvina que ya sé que está. Perfecta está esa corvina. Y ya vamos a montar el atún y sigo con la corvina. La corvina prácticamente ya está. Vamos a ponerla aquí en costadito del plato, del otro plato, para que no se siga cocinando. Acuérdense que el calor residual que tiene el sartén va a hacer que la corvina se me siga cocinando. Simplemente lo voy a poner acá en este costado, papelito para que me quite el exceso de grasa. Damos tomillito, perfecto ahí. Vamos a montar la corvina, el atuncito aquí. Simplemente el atuncito que vamos a hacer. Vamos a montar una ensaladita aquí. Ahí está el hinojo, surimi, pepino, cebollita morada, todo en conjunto está ahí. El atuncito fresco, rosadito. Cortarlo con mucho cuidado. Como queda el atuncito, el rosadito ahí, en el centro. Perfecto. De la misma vinagreta que tenía, limón, aceite de oliva y todo, quiero agregarle un poquito de a la corvina, digo al atún, perdón. Que limoncito, aceite de oliva, va muy bien con el atún. Simplemente para servirlo. Vamos a incorporar lo que es la aceituna, la tierra de aceituna que he hecho previamente. La voy a picar un poquito. Simplemente voy a picar un poquito. Simplemente lo tiran al procesador. Simplemente quiero ponerla aquí en el centro para que acompañe la aceituna. Y también en la receta, no sé si ustedes vieron, había queso parmesano. Simplemente el queso parmesano lo que hice fue tirarlo al horno
y voy a poner aquí un pedacito de queso parmesano. Y listo, así serviría yo el plato. Vamos a montar la corvina prácticamente en el mismo sartén donde tiene la tocineta. Voy a tirar el brócoli y las alverjas, y al final tiro. Aquí tengo el brócoli y una vez voy a poner a calentar la salsa. La salsa de alverjas. Vente bien ahí, con la misma grasita del cerdo, de la tocineta. Un salteado rápido. Una pizca de sal, pero muy poca, porque parece que la grasa de la tocineta le da mucho sabor. Un poquito de tocineta. La salsa aquí prácticamente lo que ocupa es que se caliente. ¿Ven la salsa de qué color es? Verde, verde, igual los vegetales, verdes. Nada más que obviamente tal vez no le pongo tanto exceso de tocineta, porque no quiero que me quite la parte de monocromía en el plato. Lo que quiero es sabor, nada más. La salsa verde, ya veo que está caliente. Se me fue algo muy rápido. Prácticamente es un puré. Ahora sí vamos a montar. Poner las alverjas ahí, mucho cuidadito. No sé si sabían, pero la grasa de la tocineta le da un complemento muy rico a la corvina. No sé si sabían eso, pero complementa muy bien. Tal vez uno diría que no, pero sí, complementa muy 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 bien los sabores. La alverja ahí. Corvinita, lo que voy a hacer es ponerla de este lado. Ven ahí, de este lado, perfecto. En este otro lado voy a poner el brócoli. Un poquito de tocineta. Y por último, el pico de gallo verde con el aguacatito. Creo que ese pico de gallo tiene aceite de oliva, limoncito, entonces va a complementar muy bien la corvina. Chicos, entonces, listo, una corvina monocromática, es decir, de un solo tono de color. Todos los colores que está ahí son verdes. Tiene tomate, tiene alverja, hierbabuena, brócoli, tomatillo verde, todos los colores verdes que hay, y todos esos sabores se complementan con la corvina. Entonces, corvina monocromática, chicos, investiguen un poco la parte de monocromía, ya que es interesante ver, buscar tonos de colores, porque no solo buscar, sino es que complementen, adicional de color que complementen. Chicos, aquí está el postre. Ya por último, un helado de pay de limón que se hizo. Acuérdense que en la receta si hay una salsa frambuesa,
puse unas fresitas adicionales, no lo hice como tan detallado, pero se ve bonito. Salsa frambuesa, incluso la frambuesa la dejé tal cual está, como tipo compota, no la quise licuar porque es frambuesa, entonces la frambuesa es un sabor rico, agradable. El heladito, las fresas y terminamos, semana 6. Chicos, espero les haya gustado, nos estamos conectando. Pregunta lo que tengan, un placer. Recuerden que esta es la antepenúltima cocina de ustedes, espero la disfruten, la estén disfrutando, espero les esté gustando cocina contemporánea, es algo bastante diferente a lo que hemos visto durante las clases, es mucho de elaboración. Esta es una idea, si ustedes quieren cambiarla totalmente no hay problema, siempre y cuando me guarden las técnicas. Si quieren, al lugar de hacer una paleta, hacen un corazón, hacen un triángulo, hacen una pirámide, lo que ustedes quieran, no hay problema. Hasta pueden hacer un queque grande, un queque espejo de pay de limón. Simplemente me cortan la tajadita que sea bonita, no hay ningún problema. Acuérdense que yo esa parte sí les doy más creativo, igualmente a la decoración. Si es una decoración muy simple, una fresita, hierbabuena, una compota de frambuesa. Si ustedes quieren cambiarla, no hay ningún problema. Algún tipo de compota diferente, de mango. No sé si hay fruta de temporada en el momento, mango, melón, todo eso va a servir para complementar más el plato. Acuérdense que eso es mucho de percepción de ustedes. Es la idea, es que ustedes empiecen a sacar esa parte creativa. Hacen la técnica del espejo, por lo menos, la hacen, la montan y eso es lo que quiero que me enseñen. Ahí está, como hice yo, el pie de limón. No sé si les había explicado, pero se los voy a explicar. Simplemente hice limón, ralladura de limón, limón, leche condensada. Mezclé, es como hacer un pie de limón. Después simplemente le incorporé un poquito de whipped topping y la puse en el molde y la congelé, porque lo que quería es esa textura de helado. Si ustedes quieren cambiar un poco esa técnica, no hay ningún problema, pero esa es la técnica que yo elaboré y los ingredientes están ahí. Eso es más de creatividad de ustedes. Entonces nos estamos conectando, preguntas, con mucho gusto, chicos. Muchas gracias por todo y nos veremos la próxima semana, que ya es la última clase. Cuídense.